¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo es su Buenos nombre? días, soy Iñiguez Estela Maris, directora de la Escuela de Adultos 704. Estela, cuénteme un poquito qué han preparado. Bueno, hemos preparado muchísimas cosas, desde reciclado, huertas, también hay plantas aromáticas y bueno, todo lo que se ha trabajado con respecto a la identidad. ¿Dónde está ubicada la escuela? La escuela sede se encuentra en el barrio Santa Brígida. Hoy estamos acá en este nucleamiento porque tenemos un centro, ¿sí? Muy cerquita acá en la esquina, donde compartimos el edificio con la secundaria. Y bueno, decidimos participar en esta zona para poder contar a todos los participantes donde se encuentra nuestro establecimiento, ¿no? Por último, ¿los adultos pueden inscribirse ya en la escuela? Sí, por supuesto. La inscripción está totalmente todo el año, ¿sí? Y estamos ya haciendo una preinscripción para el próximo año. Mi nombre es Amanda Torres. Dígame de qué escuela. Soy la directora de la escuela ES número 37. Artes visuales es lo fundamental. Artes visuales en nuestra orientación, sí. ¿Qué han preparado? Cuénteme. Y preparamos los trabajos de los chicos, maquetas. Vinieron los profesores de las distintas áreas, artes visuales, artes complementarios, de artística, que es de la básica, de primero, segundo y tercer año, y también vinieron profesores de la superior. Es importante saber dónde está ubicada la escuela. Y nuestra escuela está ubicada en Rodríguez Peña, el 4800, el barrio es La Guarida. Es una escuela bastante carenciada, pero que los alumnos tienen mucho potencial y los demuestran con las actividades que hacen día a día. Estamos con Mabel, que es la directora de la escuela primaria número 25. ¿Dónde está San Ignacio? De acá queda 8 cuadras aproximadamente en Italia y Bramante. Contame un poquito, ¿cuántos chicos? Tenemos una matrícula de casi 500 chicos. Está en el barrio San Ignacio, estamos festejando los 40 años de la escuela. Ahora el 10 de octubre hicimos una gran fiesta para el barrio porque a la escuela la creó el barrio, entonces tuvimos los festejos de los 40 aniversarios de la escuela. ¿Qué presentan hoy los chicos? Contame un poquito. Todo lo que fuimos trabajando desde el año pasado que comenzamos con el proyecto de los 40 años de la escuela. Vemos una maqueta hermosa, ¿es de la escuela? Hacia la escuela. Sí, la hicieron a familias, participaron mucho, trabajaron muchísimo los docentes. Hay muchas fotos también que muestran la historia de la escuela. Es importante, ¿no? Estar enraizado con la identidad, justamente es lo que lo nuclea, ¿no? Sí, aparte es una escuela muy querida en el barrio. E igual no pudimos traer todo lo que prepararon los chicos porque era muchísimo. Bueno, está abierta la inscripción. Sí. Siempre tenemos abierta la inscripción y es una escuela muy demandada. Tenemos una matrícula importante. Y ahí en el mismo edificio está la escuela 29 y está cerca del jardín municipal con el cual articulamos. El jardín 910 también queda cerca. Somos varias escuelas que trabajamos en articulación.